alzando nuestro coraje contra las autoridades locales de esta ciudad y de este condado. ¿Por qué? Porque hay un programa que se llama Comunidades Seguras, que se implementó hace poco. El programa de Comunidades Seguras es un sistema que se está implementando en las cárceles de todos los condados, incluyendo el Castillo de San Joaquín, donde por medio de las huellas digitales están deportando a personas con delitos, pero la mayoría de ellas sin delitos, y por eso estamos aquí. Pero también por una información que le sorprendió al reportero del Record cuando le dije: ¿sabías que en este condado ocupamos el número entre los primeros 30 condados a nivel nacional que más deportan a la gente por un simple delito, de una simple infracción de tráfico que le puede dar a cualquier persona?